Aquí tenemos una heladería española, que se ve bastante rico todo. No hay nadie comprando helado. Y, no, y el sabor siempre me ha gustado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando fui a Argentina, la calidad aumentó por 1000, ¿vale? Me encantaron todos los helados y no hubo ni una sola heladería en la que yo notase que el helado estaba malo. ¿Qué diferencia hay entre España y Argentina a la hora de comer helados? Pues hay bastantes. En el vídeo que vais a ver a continuación, estuve en una heladería aquí de Salamanca, España. Estamos en otoño, hacía frío en la noche de ayer y no había nadie en esa heladería, que es la más famosa, la que tiene los helados más ricos de mi ciudad, y nadie comprando. Me quedé allí un rato esperando y no había nadie comprando. Y os puedo asegurar que en España casi nadie compra helados en invierno y las heladerías tienen que cerrar. Seguramente algunos de vosotros no lo podéis creer esto que estoy diciendo. No solamente bajan las ventas, sino que es que no se vende prácticamente nada. Y tengo amigos argentinos que han montado heladerías aquí en España que cierran durante unos meses durante el frío aquí en España. Y esto es lo que sucedió, para que lo comparéis con Argentina. Diferencias entre España y Argentina. Aquí tenemos una heladería española, que se ve bastante rico todo. No hay nadie comprando helados, porque hace un poco de frío. En Argentina, aunque haga frío, ¿estaríais comprando helado? Yo creo que sí. Bien, habéis visto el vídeo. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios qué os parece. Os voy a decir una cosa. Yo he estado en Argentina haciendo calor y haciendo frío. En ambos momentos he visto mucha gente comprando helados. Yo, en un momento en el que en Argentina, en Buenos Aires concretamente, estaba lloviendo un poco y más o menos hacía como 10 grados de temperatura, fui, no sé si era Fredos, si lo estoy diciendo mal, perdón, ¿vale? Fui a una heladería que es de las más conocidas de Buenos Aires, por lo menos, creo que de Argentina también, y para comprar helado, porque me apetecía mucho y había cola, fila, como diréis en Argentina, ¿no? Porque había cola, seguramente me vais a decir, no, más lo que has dicho, y yo ahí me quedé alucinando. Os soy sincero, ¿vale? Yo sé que los argentinos, las heladerías venden todos los meses del año, ¿vale? Sé que tomáis mate caliente en verano también, con 40 grados de temperatura, pero no me esperaba que hubiera tanta gente esperando en fila. Y encima había 4 o 5 motoristas de estos que hacen pedidos ya. No sé si pedidos ya están en toda Argentina, supongo que sí. Pero que estaban esperando para llevar helados a, pues eso, a, pedidos de helados. Y luego otra fila que era para nosotros. O sea, que es tan la locura que tienen como dos filas. La de los pedidos y la de las personas que vamos allí a pedir helado. Y creo que tardé como 25 minutos. Iban rápido, ¿eh? O sea, ellos pum, pam, pam, no sé qué. ¿Qué quieres? Tal, tal, pum, pa. Toma el dinero, toma, tal. Y luego otra cosa, diferencia entre Argentina y España, ¿vale? Los helados de Argentina están mucho más ricos que los de España. Lo siento mucho, sé que algún español se va a enfadar con esto, pero yo he intentado. En Madrid, por ejemplo, hay muchos carteles de la mejor heladería de España, o el mejor helado de Madrid, o el tal. Aquí en Salamanca he ido también a la más famosa, que ¿cómo se llama? Es una italiana, la que tenemos aquí en Salamanca. Y, no es, y el sabor siempre me ha gustado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando fui a Argentina, la calidad aumentó por 1000. ¿Vale? Me encantaron todos los helados y no hubo ni una sola heladería en la que yo notase que el helado estaba malo. ¡Ninguna! Y he probado muchísimas marcas. He estado incluso en la que dicen que son las mejores, que están en Bariloche. Allí he probado el chocolate también, bueno, eso es una locura increíble. Pero aquí en España, la diferencia del sabor, del gusto con respecto al de Argentina es abismal. No sé por qué, seguro que alguno de vosotros lo sabe, pero es abismal. Otra cosa que he notado es el precio. Aquí en España, creo que vais a alucinar muchos de vosotros, ¿vale? Obviamente cobramos en euros, obviamente ahora mismo pues a lo mejor es un 3 o 4 veces más lo que cobra un español que un argentino. Perdón por decir esto, pero quería dar este dato para que supierais que los precios en cualquier sitio de Argentina en cuanto a comida está equiparado al de España. Pollo, carne, cualquier cosa está equiparado, en algunas cosas incluso más caras, que yo he dicho, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Pero el helado sí que es cierto que he notado que es 1000 veces más barato en Argentina que en España. Incluso más de esa brecha de 3-4 veces el salario que cobran los españoles con respecto a los argentinos, desgraciadamente. Y quería dar este dato porque considero, no sé a día de hoy si habrá subido mucho los precios, porque Argentina suben cada semana o cada 2 semanas. Es algo que también me explotó la cabeza cuando estuve allí. 4 veces he estado allí. Pero aún así, yo todas las veces que he ido, he dicho, wow, ¿qué cantidad de helado me puedo comprar tan barato? Y ahora, ¿cuánto vale en España? Aquí en Salamanca hay una heladería que te vende 1 kilo, que es lo máximo. Sé que en Argentina lo podéis comprar de 3 kilos y creo que en algunos sitios hasta de 5. Increíble. Un pote o un bote, ¿no? De 1 kilo, aquí lo vendían a 23 euros. ¿23 euros cuántos en pesos? Pues 23 por 1.400 pesos, que estará el euro o algo así. No sé, voy a decir una cifra, 30.000 pesos, 30 y pico mil pesos.
un kilo. Y eso ha sido en el cuarto viaje que he ido, no, en el tercero estaba ese precio. Y lo comparé con el de Argentina y no sé a cuánto estaba un kilo, pero yo dije, es que me dan ganas de comprarme toda la heladería entera con este precio. Y creo que también se pueden comprar los botes industriales, estos blancos tan grandes, que creo que son de 25 kilos, creo que se pueden comprar también. Así que la diferencia es el sabor, el precio, y que el argentino lo toma como algo familiar, de amigos, algo como que tienen que hacer sí o sí los argentinos un fin de semana, cuando se reúnen con amigos, para tomar un buen postre, ¿no? Que cuando tenéis la oportunidad de salir un fin de semana también a un restaurante, soléis pedir de postre helado, ¿no? Y encima, otra diferencia más es que allí tenéis equipos. El que le gusta esta marca y el que le guste esta otra. El que le gusta... Y me habéis dicho, no, Marsal, no vayas a esa heladería, que no, vete a esta y pide este gusto de helado. Y yo he dicho, pero parecen como hinchas, ¿no? Hinchas argentinos. Defendiendo a una marca de helado con respecto a otra, criticando a una y diciendo, no, vete a la de mi barrio, que es la mejor del mundo. Y había una que me habéis recomendado mucho, ya se me ha olvidado el nombre. Dejadme en comentarios cuál para vosotros es la mejor y cuál es el gusto preferido vuestro. El mío, y lo echo mucho de menos, es frutilla a la crema, banana split y dulce de leche granizado. Esos tres, tramontana también me gusta mucho, pero para mí esos tres son los mejores de los que yo he probado, mis preferidos, quiero decir, no los mejores, sino mis preferidos. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si os gusta que haga este tipo de vídeos de vez en cuando, comentando también curiosidades, ¿no? O comparando un poco España con Argentina, con humor lo hacemos, dejármelo en comentarios. Y esta camiseta, y esta de aquí, no sé si lo he dicho en este vídeo, pero dentro de un mes y medio van a estar en Argentina. Por fin mi producto, por fin mi marca de ropa, con muchos estilos argentinos, yo que sé, bueno, no podéis ver ahora los diseños. Voy a enseñar este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Lo vais a ver, creo que efecto al revés, ¿no? Por la cámara. Argentina no lo entenderías, ¿vale? Son diseños que he hecho yo y que estamos haciendo ventas en toda Europa y por fin podemos ir a Argentina. Me hace bastante ilusión anunciarlo y creo que deberíais de estar atentos a mis redes sociales porque dentro de poco os voy a dar una sorpresa. ¡Chao! Acá estamos bien, estamos mirando partido, tomando una birra, los chicos jugando al truco, todo tranquilo, y al que se siente mal, le curamos el empacho, boludo. Atención. Caminata a Luján, alto marketing, no llega a Luján, acaba en Morón, Hotel French. ¿Están haciendo el camino a Luján? Y acá dice... No se arrodilla en Luján, arrodilles en Morón, Hotel Fresh. No se arrodilla en Luján, arrodilles en Morón. No, esto es puro mal. Son unos genios, ¿eh?